Al maldito baño. ¿40 minutos al día? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. ¡Y trabajo como burro, día y noche! Así que, disculpe si tengo que ir al baño varias veces al día. Una de las películas que vi cortas en el Facebook y decidí resumirla. Deja tu like que me ayudó muchísimo y no olvides comentar para salir en el próximo video. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La película comienza con una joven Katherine que está contando números. Todo esto mientras el director de la escuela habla con sus padres. Y hay una escuela muy interesada en ella para ofrecerle una beca completa. Y para probar su punto, un maestro reta a Katherine para resolver una ecuación muy difícil en la pizarra. Y Katherine la resuelve sin ningún tipo de problema, dejando la habitación completamente sin palabras. Años más tarde, en 1961, Katherine es toda una adulta. Ella y sus amigas están teniendo problemas con su auto que se descompone en medio del camino. Dorothy trata de solucionar el problema mientras Katherine y Mary ven que un coche de policía se les acerca rápidamente. Las tres mujeres advierten mutuamente que tengan mucho cuidado y le advierten a Mary que mantenga la boca cerrada. El policía baja de su auto y tiene una mala actitud con ellas porque son de color, pero cuando revisa sus identificaciones se dan cuenta que ellas trabajan para la NASA. Al ver esto, el policía cambia su actitud a amable e incluso las acompaña al trabajo. En la sede de la NASA las cosas están bastante tensas porque los rusos han lanzado un satélite al espacio exterior. Por ende, el administrador de la NASA le dice a todos que el presidente de los Estados Unidos exige una respuesta inmediata. Además, teme que los rusos pronto equipen su nave espacial con bombas y quién sabe qué más. Le dice a Harrison que haga algo al respecto y que lo haga rápido. Harrison habla con una de sus asistentes y está buscando una persona que pueda manejar 100% la geometría analítica. Pero ella le dice que en realidad no tiene a nadie con esas características, por lo que lanza una solicitud para encontrar a alguien adecuado para el puesto. En tanto, un grupo de trabajadoras de color le dice a Mary que el señor Zielinski la ha solicitado personalmente. En ese momento, la señora Michelle entra a la habitación y le pregunta a Dorothy si tiene alguien que pueda manejar la geometría analítica. Dorothy le dice que Katherine es la indicada, ya que ella puede manejar cualquier número que le pongas enfrente. Mientras tanto, Mary se une a Zielinski y observan juntos la prueba de una máquina, que es parte de una nave espacial. La prueba sale mal y la máquina se desmorona. Una vez que termina, Zielinski le pregunta a Mary qué es lo que pasó, y ella responde correctamente a todos los averíos. Él se queda en shock y le dice que debería unirse al programa de capacitación y convertirse en ingeniera en lugar de trabajar en la empresa. Mario le responde que eso es lo que más quisiera, pero en realidad a una mujer de color eso sería imposible. Mientras tanto, Michelle lleva a Katherine a trabajar con el equipo de Harrison. Ella le advierte que ella es la primera persona de color en trabajar en ese departamento, por lo que debería estar orgullosa. Sin embargo, en cuanto entra, todos la miran extraño, como si fuera alguien raro. Katherine se sienta y Paul le pasa su trabajo, pero antes de que comience, Katherine quiere visitar el baño de damas, pero la secretaria le dice que no hay un baño para personas como ella. Pues resulta que Katherine es una persona de color y a la gente no se le permite usar el mismo baño que los blancos, por lo que sin opciones corre inmediatamente al baño especial para ellos y luego vuelve corriendo a su oficina donde le espera más trabajo. Luego, más tarde se levanta para usar la máquina de café y todos la miran raro como si no tuviera derecho a usarla. Finalmente, Katherine termina su trabajo y entra a la oficina para darle sus cálculos, pero Harrison le dice que lo tire a la basura, pero no con la intención de faltar el respeto a su trabajo, pues menciona que esos números ya están obsoletos, así de rápido funcionan las cosas ahí. Luego de realizar todo nuevamente regresa a casa y ahí tiene la oportunidad de contarle a su madre sobre su nuevo puesto, revelando que Katherine tiene tres hijas. Al día siguiente a la iglesia, el pastor habla sobre la gente y elogia a algunas personas de color que vale la pena mencionar, para luego decirle a todos que ellas tienen sus propias mujeres de color trabajando para la NASA. Luego, cuando la gente sale de la iglesia, Mary habla con su esposo, pero él no la apoya mucho y le dice que ella es una mujer de color y las posibilidades de convertirse en ingeniera son muy escasas. Luego, los amigos de Katherine la arreglan una cita con el coronel Jean. Su interacción comienza con el pie derecho, pero pronto las cosas se tuercen y Katherine se aleja de él. Al día siguiente, la NASA a Harrison acomoda a tres pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Todo esto mientras Katherine resuelve algunas ecuaciones difíciles, demostrándole a todos que es más inteligente que Paul.
control. Harrison se da cuenta de esto y le dice a todos que le den acceso a Katherine a todo lo que necesite. Del otro lado, Dorothy se entera que la NASA está construyendo una super máquina que realizará millones de cálculos en el menor tiempo posible, dándole miedo porque sabe que eventualmente será despedida. En tanto, finalmente Michelle le dice a Mary que no puede postularse para el programa de capacitación e ingeniería porque carece de la educación académica necesaria. Horas más tarde, Jimmy y Katherine se reencuentran en una fiesta y ambos se disculpan por lo que pasó el otro día. Pero la radio arruina el ambiente cuando el vocero anuncia que Yuri Gagarin es el primer hombre que fue al espacio exterior. Ese anuncio hace enojar mucho a Harrison y piensa que los rusos lo lograron porque trabajaron más duro que la NASA, por lo que le dice a todos que ahora en adelante trabajarán horas extra. Mientras que Dorothy le cuenta a todos sus compañeros sobre la nueva máquina calculadora que los sacará de trabajo. Así que si quieren tener alguna oportunidad, tienen que aprender a programarla sí o sí. En los días siguientes, Harrison se da cuenta que Katherine se ha ido de su escritorio durante muchas horas. Y cuando regresa, la confronta y le dice que dónde estaba. Y ella, con lágrimas en los ojos, le dice que tiene que caminar más de media milla para poder solamente ir al baño, ya que no hay baños en la NASA para la gente de color. Harrison actúa rápidamente y toma el descanso de la gente de color y la firma diciendo a todos que orinan del mismo color y en la NASA todos pueden usar cualquier baño que quieran. Más tarde, es hora de que la NASA lance su primera nave espacial y afortunadamente tienen éxito. Luego de eso, Harrison le dice al grupo que descanse un poco. Ese día, Jim visita a Katherine en su casa y se han vuelto más cercanos, e incluso comparten su primer beso. Mientras tanto, Mary ha solicitado con éxito una audiencia con un juez, y ella le dice que quiere asistir a cierta escuela secundaria, ya que necesita ese título para poder entrar a un grupo de capacitación en ingeniería. Sin embargo, el juez le dice que la escuela secundaria que requiere es estrictamente solamente para blancos, e incluso la propia ley no permite que entre en personas de color. Mary ha investigado y habla sobre la importancia de ser la primera, diciendo que ella no puede cambiar de color de piel, pero le encantaría ser la primera mujer de color en obtener un título en la escuela secundaria solo para blancos. Al final, el juez acepta, pero con la condición de asistir solamente en el horario nocturno. Mientras tanto, Harrison quiere dar el siguiente paso y envía un hombre al espacio exterior para orbitar alrededor del planeta. Katherine hace los cálculos y escribe un informe dándoselo a Paul, pero Paul le dice que ya no sirven ya que los datos han cambiado y ahora tiene que hacerlo desde el principio. Katherine le dice que necesita asistir a la sesión informativa para poder mantenerse al día con los datos, ya que anteriormente no podían hacerlo ya que es estrictamente solo para blancos. Sin opción, Harrison la lleva a la sesión informativa y todos le preguntan a Harrison si podrán traer al piloto John Glenn de regreso a casa. Harrison le dice a Katherine que le muestre y ella escribe los cálculos en la pizarra, dejando absolutamente todos impresionados. Mientras tanto, se necesita manos a la obra en la máquina, pero Dorothy le dice que no irá a menos que lleve a todas las chicas con ella, ya que la máquina necesita muchas manos para operarla y mantenerla, y al final gana y todas las chicas son reasignadas. Sin embargo, todo cambia al día siguiente, pues Harrison manda hablar a Katherine y él le dice que ya no necesitarán de sus servicios, ya que todos los cálculos los hará la super máquina que han creado. Pero cuando llega el momento en que la NASA lance a Glenn al orbitar la Tierra, Harrison se da cuenta que los cálculos que hizo la computadora no coinciden con los cálculos de ayer, pues su máquina no es tan máquina después de todo. Inmediatamente, Harrison envía a uno de los muchachos a buscar a Katherine para que pueda hacer los cálculos. Y me hubiese gustado que Katherine los mandara a la B, pero ella hace lo que tiene que hacer, y Harrison con los números exactos da luz verde para el lanzamiento. Glenn comienza a orbitar la Tierra con una nave cuando de repente el escudo térmico comienza a calentarse. La NASA recibe una señal de advertencia sobre el escudo térmico. Ellos tratan de averiguar qué está mal, mientras que la cápsula se está quemando literalmente. Luego, la NASA pierde la comunicación con él, pero pronto las comunicaciones están de vueltas, regresando Glenn sano y salvo gracias a los cálculos de Katherine. La película termina diciendo que Katherine ahora trabaja permanentemente en el grupo de Harrison. Dorothy logró ser supervisora de la sección de la computadora y Mary obtiene su título y se gradúa en una escuela de blancos. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme, quiero saludar a los miembros del canal. Nos vemos. Bye.